somos hijos de Dios. Somos linaje, pueblo adquirido, somos hijos de Dios. Proclamamos su paz, proclamamos su amor. Somos linaje, pueblo adquirido, somos hijos de Dios.
Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para caer el enemigo y el vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste con gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Oveja, buey, todo ello. Uno la bestia del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Todo cuando pasas de los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. Un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oremos. Padre amado y soberano Dios, creador de todo, nos acercamos a tu santa presencia por medio del Señor Jesucristo para presentarte las peticiones de nuestro corazón. Elevamos oración de gratitud por la sanidad de nuestros hermanos que han sido restablecidos en su salud y están mejorando cada día. Elevamos oración de consuelo porque nos enseñas cada día a fortalecer nuestra fe. Rogamos que tu gracia y salvación sea concedida a aquellos que no conocen o no han escuchado tu palabra, pero que durante este tiempo de pandemia sea una buena oportunidad para que escuchen de tu palabra y alcancen tu gracia y misericordia. Señor amado, bendice a nuestras familias y ayúdanos a soportar esta difícil situación. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice tu palabra que si nos ponemos de acuerdo para orar, tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy oraremos por nuestro misionero pastor Gelacio Ríos, que está en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Huarochirí. Oremos por la vida del misionero Gelacio Ríos, por su labor en medio de la Iglesia Alianza en la provincia limeña de Huarochirí. También por todos los hermanos de esta iglesia, a que puedan crecer y amar cada día más al Señor Jesús. Y por los niños de Huarochirí, que escuchen la buena noticia, Jesús salva. Oremos. Padre Santo, alabado seas, bendícenos y rogamos tu misericordia y cuidado de nuestras vidas. Bendice a nuestras familias, líbranos de todo mal, nuestra confianza está en ti. Oramos por la vida de tu siervo, el misionero Gelacio Ríos, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Huarochirí, quien está cumpliendo tu mandato de llevar el Evangelio y servirte en la Iglesia. Rogamos que lo guardes en salud y a su familia. Úsalo como tu instrumento de llevar el Evangelio en ese lugar. Dale fuerzas y sabiduría. Rogamos que él sea una bendición en la Iglesia. Bendice a tu Iglesia en Huarochirí y que siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. La fe de los hermanos se fortalezca cada día. Oramos por las personas que padecen del virus. Sánalos, pero también acerca tu salvación a ellos. Escuchen tu palabra y conozcan que tú eres el único Salvador y Señor. Oramos para que los niños de la zona escuchen y aprendan de tu palabra. Y sean bendecidos sobre todo a aquellos que aún no te han recibido en su corazón. Vengan a ti y se acerquen en oración, reconociéndote como Señor y aceptándote en sus corazones. Todo te pedimos y confiamos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Y recuerden, misiones es nuestra razón de ser. Todos deben de saber, todos deben de saber. Todos deben de saber quién es Jesús. Es el niño de los valles, es la rosa de Sarón, es la estrella más hermosa. Asustan. Hoy mucha gente tiene miedo. ¿Qué podemos hacer para vencerlo? Tal vez esta historia te ayude a saberlo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón,
preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Sí? ¿Cómo estás, Goyito? ¡Hola, Miss! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Goyito, ¿sabes? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un hombre llamado Gedeón. ¿Gedeón? Sí, Gedeón fue un hombre escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel. ¿Y sabes? Este hombre, te pregunto, Goyito, ¿será un hombre fuerte, valiente y esforzado? ¡Gedeón está en la Biblia! ¡Es un valiente! ¡Hombre esforzado y valiente! ¡Sí! Ajá, pero mira, ¿sabes qué? En la Biblia encontramos un dato muy interesante de Gedeón. Que él, al inicio, no era un hombre así, que tenía un poco de miedo, temor. ¿Alguna vez te has sentido así? Mira, ¿sabes qué? ¡No, nunca, Miss! ¡No! ¡Uy, qué bueno, Goyito! Mira, te voy a contar. ¿Sabes? En aquel tiempo, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Estaban comportando muy, muy mal. Entonces, Dios permitió que los madianitas vinieran a sus chacras, les robaran sus productos, se llevaran sus ovejas, sus bueyes, sus vacas, todo. Y no les dejaban, y encima le pegaban, y no les dejaban nada, nada, nada para comer. Y Gedeón era muy malo, sí. Y mira, que Gedeón, y como muchos de los hombres de Israel, tenían que esconderse en cuevas sus comidas, ¿no? Para que puedan tener luego que comer. Entonces, Gedeón también hacía lo mismo y se escondía en sus casas para que no lo lastimara. ¿Te das cuenta cómo era Gedeón? ¿Era fuerte, valiente y esforzado, Goyito? Los madianitas eran muy malos. A mí, si me quieren pegar, yo me corro. Como bala, como flash. Mira que ellos se escondían, no estaban muy lejos de tu reacción. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel hizo algo muy interesante. Ellos volvieron a orar a Dios y le dijeron: Señor, ayúdanos. Y entonces, cierto día, Dios envió un ángel, ¿no? Y se acercó mientras Gedeón estaba guardando su alimento, ¿no? Para poder esconderlo, estaba juntando su alimento para él y para su familia. En eso se le acercó el ángel y le dijo: varón valiente y esforzado, ciertamente yo estaré contigo y vencerás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Te imaginas? Los madianitas eran miles y miles de hombres. ¿Y sabes qué? Al momento Gedeón no podía creerlo y estaba así. Pero luego se fue y preparó un rico guisado y se lo ofreció como ofrenda, ¿no? Y entonces, cuando estaban ya así, ya esa misma noche, ¿sabes qué sucedió, Goyito? ¿Qué pasó, Miss? Se comieron la comidita. ¿Sabes qué? Esa misma noche, Goyito,
el ángel le dijo, ¿sabes qué? Tienes que derribar a esos dioses de acera, de Baal. Destrúyelos. Pero sí, el pueblo de Israel no tenía dioses. Tenía, se le había dado la espalda a Dios, acuérdate. Y entonces habían hecho estatuas de madera, de Baal, de acera. Y ellos se iban y le adoraban. Entonces Dios le dijo, destruye esas imágenes. Y eleva para mí un altar. Y con esa madera de las estatuas, haz leña. Y prepara ahí mi ofrenda y eleva mi adoración. Y entonces, ¿tú crees que Gedeón se fue y lo hizo? ¿Tú qué crees? ¿Y si le pega a mí? Exacto, él tenía ese temor. Y entonces, ¿sabes qué hizo? No se fue de noche. Pasó el día y estaba así. ¿Sabes? Y en la noche, esa noche se fue. No se fue, al día siguiente, en la noche, ahí se fue. Se fue y entonces derribó, pero no solo, se fue con 10 hombres. Derribó el altar y la leña que hizo. Yo también. Tú también, muy bien. Entonces se fue y puso la leña, hizo el altar y adoró al Señor y se puso a cuentas con Dios nuevamente. Pero no quedó todo ahí, Goyito, no sabes qué pasó. ¿Sabes qué pasó? Mira, al día siguiente los hombres del pueblo de Israel vinieron y dijeron, ¿dónde está Gedeón? Y lo querían pegar, imagínate. Y entonces, ¿sabes quién salió? No, yo me voy. Salió su papá, salió el papá de Gedeón y les dijo, ¿qué les pasa? Si ese es un Dios, que se defienda solo. Así le dijo. Y entonces este varón Gedeón se sentía protegido y no le hicieron nada. ¿Protegido por quién? Por Dios, porque él estaba obedeciendo a lo que Dios le estaba ordenando. ¿Ves? Cómo su temor iba disipándose, iba así desapareciendo, porque él iba obedeciendo a Dios. Y entonces, con mayor confianza, ¿sabes qué fue lo que hizo? Agarró una trompeta y la tocó. ¡Yumi! A ver tú. Muy bien, Goshi. Ya te la vas a comer. Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué la tocó? ¿Sabes para qué la tocó? ¿Quieres saber? ¡Fiesta, Miss! Ah, no. ¿Sabes para qué? Para que se juntaran muchos hombres del pueblo de Israel y vinieron. Pero ¿sabes qué? Donde no llegó el sonido, Goyito, entonces Gedeón mandó mensajeros, envió mensajeros y vinieron de Manasés, de Aser, de Zabulón, de Neftalí, vinieron montones de personas. ¿Y sabes cuántas personas se juntaron? ¿Cuántas, Miss? 32,000, Goyito, más que tus deditos, más. 32,000 personas. ¿Y para qué vinieron 1,000? Claro, para que se puedan unir a la batalla al ejército de Gedeón y puedan vencer a los madianitas que le estaban haciendo mucho daño. Yo también. Ay, ok, muy bien. Pero ¿sabes qué pasó? Que Gedeón todavía estaba así. Yo imagino, ¿no? Gedeón, sí. Pensando, dime, Goyito. ¿Y cuántos eran los madianitas? Los madianitas eran 135,000. ¿Y nosotros? 32,000. Eran muchos, ¿verdad? Eran más. Ah, sí sabes contar, Goyito. ¿Y sabes qué? Gedeón, yo me pongo a pensar, justo lo que te iba a decir, me pongo a pensar y digo, ¿y si les pasa algo a estos hombres? Entonces él le pidió a Dios dos cosas. Mira, la primera cosa que le pidió a Dios, escúchame, le dijo, Señor, si tú me estás ordenando esto, yo te pido por favor que me des una señal. Mira, si mi vellón, ¿sí? Si mi vellón, este vellón, Señor, mañana amanece completamente mojado y empapado, Señor, yo sabré que tú me estás enviando esto mojado, pero la tierra, todo el costado que esté seco. ¿Y sabes qué pasó? Al día siguiente se fue a ver el vellón. ¿Y tú qué crees?
el vellón. Mira, estaba mojado y se juntó como un tazón de agua. Estaba mojadito, mojadito, mojadito. ¿Y sabes qué, Gedeón? Se quedó maravillado. Pero dijo, Señor, por favor, una señal más, una más, una más. Te pido, por favor, ahora que este vellón, que ahora está mojadito, mojadito, que amanezca mañana completamente seco, 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 ni una gota de agua que salga, pero toda la tierra del costado que esté mojado. Y eso solamente es posible con Dios. ¿Y sabes qué pasó? Al día siguiente se fue, Gedeón se fue, y encontró el vellón y ¿sabes qué? Lo escurrió. Seco. Ni una sola gota de agua salió y toda la tierra al costado estaba mojado. Entonces Gedeón con mayor confianza se fue de mañana, tempranito, y entonces juntó a todo su ejército. ¿Cuántos eran? ¡Bastante, Miss! ¡Ay! ¿No te acuerdas? ¡Miss! ¡Miss! ¡Yo también voy! Porque yo sé que el Señor ya está con nosotros. Yo voy, 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 voy. Ok, Goyito. Muy bien, está aprendiendo, Goyito. ¿Y sabes qué? Fueron 32,000 y se juntaron en el campo llamado Jarot. Pero hacia adelante, hacia abajo, veían miles y miles y miles de madianitas. Montones. ¿Y sabes qué? Cuando estaban los 32,000, Dios le dijo, ¡Gedeón! ¡Son muchos! Y Gedeón dijo, ¿son muchos? ¡Sí, son muchos madianitas, Miss! Pero le dijo que eran muchos para los del ejército de Israel. Y dijo, son muchos. ¿Sabes qué? Diles a todos aquellos que tienen miedo que regresen a sus casas. Así les dijo. ¿Y sí, Miss, sí. Los valientes nomás tenemos que ir a pelear. ¡Nosotros somos valientes! ¡Volverán uno, todos nomás que se vuelvan! ¿Y sabes qué pasó? Que se volvieron ese día 22,000. ¿Cuánto va a haber resta? 32,000 menos 22,000. ¡Bastante! ¡Se han ido, Miss! Y se quedó solamente con 10,000 hombres. Se quedó con 10,000 y estaba ahí. Pero mira, Gedeón dijo, bueno, Señor ya me dio la seguridad de que Él está conmigo. Entonces, cuando ya estaban así, Gedeón dijo, vamos a tener que ejercitarnos, ¡vamos! Y les llevó por los cerros y caminaban y se estaban preparando para la batalla, se preparaban y se preparaban. Y entonces, a ver, ¿cómo te prepararías tú? Muy bien. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Que cuando estaban ya los israelitas estaban cansados, muy agotados, tenían mucha sed, claro. Y entonces Dios le dijo, Gedeón, Gedeón, por aquí cerca hay un río, llévalos ahí y yo te los voy a probar. Después de tanto entrenamiento, tenían sed, ¿verdad? Sí, Miss, porque yo hago ejercicio y tengo sed. Yo juego chapada y tengo sed. Y cuando estaban así ya todos desesperados pues por tomar agua, Dios le dijo, mira, Gedeón, vas a hacer lo siguiente. Vas a separar en un grupo todos aquellos que junten con sus dos manos y tomen el agua. Y en el otro grupo, todos aquellos que se tiran al piso y toman el agua en el río lamiendo como si fueran perritos. Así los vas a separar. Y entonces Dios le dijo, eso, Gedeón se fue. Muy bien, fue y obedeció a Dios. Y entonces llegó a su rey. Vamos, vayan a tomar agua. Y algunos se desesperaron, corrieron, corrieron, corrieron y tomaron así como perritos. Pero otros juntaron con su mujer. ¿Y sabes cuántos eran los que juntaron con su mujer? ¡2,000! 300. Y todos los demás se tuvieron que ir a su casa. Porque Dios le dijo que se vayan a su casa. Y estos que estaban así tomando con el agua, estaban mirando atentos también alrededor. Tomaban así el agua, pero estaban atentos. Mira
Con 300 hombres, de 32.000. Se quedaron con solamente 300, Goyito. Miss, pero yo ya no tengo miedo porque Dios dijo que estará con nosotros. Muy bien, Goyito, muy bien. De igual manera, Gedeón también de a poquito fue aprendiendo a confiar en Dios. Y ¿sabes qué? No solo eso, Goyito, sino que estos 300 hombres que iban a pelear, que iban a vencer, porque Dios les había dicho eso, a vencer a los madianitas, tenían, Dios les había dado solamente estas armas. Mira, una antorcha. A ver, pon tu antorcha acá en tu manito, eso para que se alumbre. Tu antorcha. Les dijo, lleven. ¿Con antorcha van a pelear? Una, sí. Con la antorchita alumbro mi camino. Sí, para eso lo utilizaban. Y le dijo, lleven su cuerno y también lleven un cántaro. Pero con estas tres, yo con esa trompeta hago fiesta y con ese cántaro tomo mi agüita. Muy bien, claro que sí. Pero mira que eso estaba en los planes de Dios, Goyito. Eso estaba en los planes de Dios. Con solamente estas armas. ¿Por qué? ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que Gedeón obedeció o no? ¡Sí! ¡Porque Dios estaba con nosotros! ¡Exacto! Gedeón obedeció. Y mira, ¿te das cuenta cómo él ya no dudó y ya dijo, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás con nosotros, ¿sí? Tú estás con nosotros y con esos 300 hombres vamos a vencer. ¿Por qué? Él estaba ya confiando en las promesas de Dios, estaba obedeciendo lo que Dios ya le había ordenado. ¡Ya no tenemos miedo! Muy bien, Goyito. ¿Y sabes qué? No te pierdas la siguiente clase porque vamos a continuar aprendiendo cómo es que Dios permitió que vencieran la batalla solo 300 hombres y con estas tres armas, Goyito. ¿Cómo? Ajá, ese tema no te lo puedes perder. El próximo domingo nos volvemos a encontrar. ¡Sí! ¡Chao, amiguitos! Puedo confiar en mi Señor, Él me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo descansar. La vida de Gedeón. ¿Qué aprendimos hoy?
tener miedo no está mal. Gedeón tuvo miedo porque el ejército enemigo era grande, grande, muy grande. Y sí, todos podemos tener miedo o temor frente a las cosas feas que pueden pasar. Pero Jesús está cerca y nos ayuda a enfrentar nuestros temores. Punto número 2. La confianza en Dios puede crecer. Esto es muy importante. Gedeón fue avanzando poco a poco en su confianza con Dios. No fue algo inmediato, sino fue algo progresivo. Ten paciencia. Cada día, con la ayuda del Señor Jesús, puedes aprender a confiar en Él más y más. Punto número 3. La obediencia es muy importante. Sí, cuando Gedeón tenía dudas y temores, Dios le daba indicaciones y él las obedecía. Hoy tenemos la Biblia y allí se nos dice cómo vivir. ¿Cómo vamos a enterar, nos vamos a enterar de esas indicaciones? Así es, leyendo diariamente la Biblia. Lee tu Biblia, pídele a papá y a mamá que puedan hacerlo diariamente. Pero la historia no está completa. La próxima semana veremos qué pasó con ese ejército chiquito, chiquito de solo 300 soldados. Nos vemos la otra semana para saber qué pasó con Gedeón. ¡Chao! Hola chicos, en esta oportunidad vamos a memorizar el texto bíblico, ¿sí? Recuerden que este texto que vamos a memorizar es una promesa para ti, para mí y también para los que están a tu alrededor, ¿sí? Entonces vamos adelante. Comienza, dice así: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, versículo 13. Capítulo 41, versículo 13. Entonces, ahora vamos a memorizar de otra forma, ¿sí? Adelante, dice así. Porque yo... ¿Qué palabra sigue? ¿Qué palabra sigue? Jehová, soy tu Dios, quien te... ¿Qué palabra sigue, chicos? A ver. ¿Qué palabra sigue? Acuérdense. Sostiene de tu mano. ¿Cuál mano? ¿Izquierda, derecha? Sí, la mano derecha, de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te... ¿Qué palabra sigue? ¿Qué palabra? Ayudo. Muy bien, chicos, vamos a verlo ahora con imágenes, ¿ya? A ver si las imágenes nos ayudan a que nuestra mente pueda recordar más rápido y relacionarlos, ¿ya? Dice así: porque yo Jehová soy tú. A ver, qué viene. Dios. ¿Quién te... ¿Qué palabra viene? ¿Qué palabra? Sí, sostiene de tu... Acuérdense. Mano derecha. Y te dice, no temas, yo te... A ver. Yo te ayudo. Muy bien, chicos. Esta promesa... Recuérdenlo en todo momento, es para ti. Puedes decirle también a tu amigo, a tu amiga, que esta palabra está para ellos también. ¿Sí? Muchas gracias. Oremos. Padre y Señor nuestro, bueno eres y grande en amor y perdón. Te alabamos en esta mañana. Gracias porque nos provees de lo necesario para vivir
buena salud, alimento y ropa para vestir. Todo es por tu bondad. Damos gracias por el aire que respiramos con libertad y la provisión de la tierra. Eres bueno en gran manera. Agradecemos por el trabajo que les has dado a nuestros padres. Señor, protégelos en todo peligro. Rogamos que ellos sean la bendición para nosotros con su labor. En esta mañana queremos presentar nuestras vidas como ofrenda a ti. Nuestro servicio sea agradable. Que todo lo que somos, Señor, sea para ti. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y sustentador. Permítenos dar con alegría y sencillez de corazón. Tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas que hemos presentado para ti, amado Señor. Bendimos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice, para el pueblo que anhela la presencia de Dios en sus corazones. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber participado de este culto. Nuestro objetivo será dar siempre solo la alabanza y honra a Dios. Por eso, qué bueno haber cantado, orado y escuchado la palabra de Dios juntos. Recuerda, si quieres invitar a algún amigo a las clases de los días sábados vía Zoom, puedes enviarle el formulario de invitación. Está en los comentarios de este video. Y si tú eres nuevo y quieres incorporarte, te animamos a llenar el formulario. Estaremos felices de darte la bienvenida. Cada semana es una oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido. Por eso, te animamos que junto con tu familia puedan participar de Amor en Acción, haciendo llegar alimentos no perecibles a las personas con necesidades. Nos encontramos el sábado en Aula Zoom y el domingo en nuestro culto. Hemos recibido muchos likes en nuestra página del Facebook. Esperamos el tuyo. Búscala y disfruta de todas las actividades y programas que hemos colgado. Puedes ver los programas todas las veces que quieras. Escríbenos en nuestra página Creciendo. Y recuerda, el edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Dios te bendiga.